A raíz del ataque armado de Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto el pasado 10 de enero, las alarmas se encendieron entre activistas y opositores. Maldonado y su esposa fueron atacados a balazos en la zona de San Pedro de Montes de Oca, en San José, Costa Rica, el pasado miércoles 10 de enero a las 11 de la mañana. Este sería el segundo atentado contra Maldonado desde que se exilió en Costa Rica, siendo el primero en septiembre de 2021. Ya la gente se siente bastante insegura transitar por las principales ciudades, principalmente San José. Se han dado ciertos altercados en Cartago, donde sicarios han arremetido contra personas por vínculos mínimos con estas, digamos, redes de operaciones meramente criminales. Y también vemos que no se ha logrado dar una respuesta oportuna, porque la crisis cada vez se va agudizando aún más y no se ha visto la forma, porque Costa Rica, si lo vemos desde esa visión de recorrido del tiempo, no estaba meramente acostumbrado a este tipo de incidente, meramente que ya trasciende, incluso no voy a decir las capacidades, porque Costa Rica es un país sumamente capaz, pero sí darle un abordaje objetivo, porque ellos traen otras experiencias de países que también ya tenían ciertos recorridos para hacerle frente y que probablemente van articulando líneas para poder evitar su desarticulación. Entonces estamos en un panorama sumamente crítico en materia de seguridad y no solamente lo podemos ver desde la visión que afecta directamente a la población refugiada y solicitante de refugio, sino que es una crisis generalizada país. En una entrevista al diario La Nación de Costa Rica en septiembre de 2023, Maldonado aseguró que en el país centroamericano existe una célula organizada del sandinismo con el objetivo de perseguir a opositores. Sin embargo, la administración del presidente Rodrigo Chávez aseguró que no tienen información al respecto y que la Dirección de Inteligencia de Costa Rica no brindaba protección a Maldonado. También, el organismo de investigación judicial se sumó a señalar que no brindaba protección a través de Omar Brenes, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. Que OIJ no tenía la responsabilidad de la protección de esos ciudadanos nicaragüenses que lamentablemente el 10 de enero fueron atentados contra su vida. El programa de protección de víctimas y testigos, según la ley 8720, está bajo la tutela de la Oficina de Víctimas y Testigos, de Protección de Víctimas y Testigos, que está adscrita al Ministerio Público. Ellos, con su equipo evaluador, que entre otros tienen profesionales en derecho, en criminología, en psicología y sociología, son los que se encargan de determinar cuáles son las medidas procesales y extras procesales para determinar cuáles son las personas o cuál tipo de protecciones que se le va a dar a esas personas. Josuel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos ACIDEU, asegura haber registrado casos de agresiones a opositores y activistas en el exilio en Costa Rica. Podemos decir de personas justamente que han sido víctimas de tomas de fotografías saliendo de locales, personas que han salido de los hospitales, personas que han salido de sus trabajos, de sus propias casas, que son perseguidas por civiles, personas que están encubiertos, toman fotografías, se las mandan al Facebook, al WhatsApp, y les dicen ya sabemos dónde andabas, ya sabemos con quién estabas, con quién andabas hablando, lo que andabas haciendo, sabemos dónde vivís, y le mandan la fotografía. Recordar lo que hiciste en Nicaragua, y eso es algo que se ha documentado eficientemente por diferentes organismos de derechos humanos, entre esos nosotros, que incluso hemos sido testigos fieles de amenazas de personas en nuestras propias oficinas. Y esto, lo que pasó con este comunicado, viene a dejar a todas estas personas en un limbo y en un, digamos, en un factor de incertidumbre que si llega a ocurrir algo, ¿a quién vamos a culpar? Si evidentemente todos estamos implicados en una persecución política que se viene gestando desde abril del 2018 y que lamentablemente Costa Rica, al tener la cercanía con Nicaragua, tiene cierto factor
de vulnerabilidad y creo que Chávez debió haber sido muy cauteloso con respecto a esta situación. Lo que nos queda más que todo es hacer un llamado a las autoridades costarricenses, primero investigar minuciosamente para descartar de forma fehaciente que no existe una célula, pero creo que eso va a ser imposible porque yo estoy claro de que la dictadura está operando aquí en Costa Rica. Y ver de qué forma establecen, y ahí con un acompañamiento de algunos actores de la comunidad internacional, como ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, la CIDH, entre otros, a seguir y tratar de documentar, abrir una apertura de carácter anónima, porque sé que cada opositor tiene la forma de manejar estos casos, donde se documenten este tipo de situaciones y permita que si se da algún incidente, exista ese nexo político, porque no podemos descartar y ni tampoco podemos decir que lo que le pase a un opositor en Costa Rica no puede tener una implicación política y tampoco podemos decir, no, fue un crimen común que en algunos casos es lo que se ha hecho. Creo que ahí esas son las líneas claves que se tienen que marcar y que se tienen que establecer, sobre todo para salvaguardar la seguridad de un sector sumamente vulnerable como es la población refugiada y solicitante de refugio en Costa Rica. Costa Rica cerró el 2023 con la cifra histórica de 907 homicidios, lo que representa un incremento del 38.6% en comparación con los 654 registrados en el mismo periodo de 2022, informó el organismo de investigación judicial el pasado 2 de enero. En un reporte oficial, el OIJ destacó que el país tuvo una estabilidad durante los años 2015 al 2021, con un promedio de 577, con una tasa cercana a 11 por cada 100.000 habitantes, pero a partir de 2022 se da un aumento significativo en la cantidad de homicidios registrados en el país. La socióloga Elvira Cuadra ve el problema de seguridad general en Costa Rica como un conflicto regional que se ha agudizado en los últimos años. Bueno, yo creo que este fenómeno de la inseguridad y la violencia que está atravesando en este momento Costa Rica hace parte de un marco más general en toda América Latina que desde hace algunos años se ha venido señalando y que se ha estudiado sobre la base de un concepto que nuevo que se conoce como gobernanza criminal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el crimen organizado se ha venido reorganizando, se ha venido cambiando, se ha venido transformando a lo largo del tiempo. No solo pues en un país en particular, sino prácticamente a nivel mundial y particularmente en América Latina, y eso pues está cambiando completamente todos los escenarios de la inseguridad y la violencia en todo nuestro continente. Eso de alguna manera ha llegado y tiene expresiones específicas en cada uno de los países centroamericanos y ahora pues está afectando directamente a Costa Rica. El indicador por excelencia sobre este tema es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y pues hay mucha preocupación entre las autoridades del país por el crecimiento acelerado que ha tenido esa tasa de homicidio durante los últimos años, porque ha pasado de 12.5 a 17.2. Y pues antes se hablaba, por ejemplo, de el Triángulo del Norte, refiriéndose a los países centroamericanos que tenían los índices más altos de violencia e inseguridad en Centroamérica y se consideraba que eran Guatemala, El Salvador y Honduras, y sin embargo ahora esa inseguridad y violencia pues se ha trasladado prácticamente a toda la región. Igual podemos ver en los noticieros de Costa Rica
formas diferentes de operación de los grupos criminales dentro del país. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.